Permíteme un momentico que la conexión por aquí por la laptop está un poco inestable y se cayó y ahorita estoy comenzando de nuevo. Permíteme un Okay. momento a ver que aparezca la presentación porque mientras tanto puedes seguir. Tú me dices si ya Listo, listo, ya se comienzas. está grabando. Perfecto. Adelante. Entonces, bueno, muchas gracias, Cecilia, por nuevamente la invitación a estos webinars tan importantes y tan interesantes. Y hay que felicitar todo el esfuerzo que haces tú en conjunto de todas las personas del Instituto de Microcirugía Ocular de Caracas por esta educación continua. Y bueno, esa es una de las formas que tenemos de seguir contribuyendo a progresar en nuestro país a pesar de todas las dificultades, ¿no? Entonces, hablar de técnicas de fijación esclera de lentes intraoculares, tenemos que hablar obligatoriamente, me dicen si se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Sí, Ángel, te escuchamos. Ok. Perfecto, perfecto. Entonces, hablar de técnicas de fijación esclera de lentes intraoculares es necesario, obligatorio hablar de su creador, que fue el doctor Enrique Malbrán de Buenos Aires, Argentina, quien fue el que tuvo la idea de fijar lentes a esclera, lentes de cámara posterior a esclera, específicamente en este espacio llamado sulco ciliar. Y ya en 1986 publicó su primer trabajo acerca de esta técnica en el Internal Ophthalmology. Y a partir de su trabajo inicial, se vinieron desarrollando diferentes técnicas para fijar lentes a esclera. En la actualidad, lo que más está difundido son fijaciones de lentes plegables a esclera, que es tal vez lo más novedoso. Y básicamente voy a hablar de las técnicas que fijan lentes plegables sin sutura y las técnicas últimas que usan sutura. Entonces, el doctor Yamane, últimamente muy conocido, ya en el año 2014, publicó en la revista Ophthalmology su técnica para la fijación de lentes plegables a esclera. Y es una técnica que está hecha, diseñada básicamente para fijar lentes plegables de tres piezas. Entonces, esta es una cirugía realizada por el doctor Brian Kim de Estados Unidos y vemos cómo él marca 2 milímetros detrás del limbo de cada lado, el lado nasal y del lado temporal con una separación de 180 grados. Y en ese lugar es donde él va a introducir las agujas para entrar en el sulco ciliar y hacer lo que vamos a ver. Entonces, él introduce el lente intraocular en cámara anterior y una micropinza a través de una paracentesis, esa es una variación del doctor Brian Kim, saca una de las hápticas a través de esa paracentesis para mantener el lente fijo. Fíjese cómo introduce la primera aguja en el sulco ciliar detrás del iris y con una micropinza introduce el háptica dentro de la aguja. Esta es una aguja calibre 29. Hay gente que la hace con calibre 27, pero esta es una aguja calibre 29. Y ya saca el háptica. Y la segunda háptica, igualmente mete la aguja en el extremo opuesto, en la esclera, 2 milímetros detrás del limbo y detrás del iris, introduce la segunda háptica dentro de esta aguja. Entonces, ahora tracciona las hápticas que ya están introduce las puntas de las hápticas que están derretidas
debajo de la conjuntiva, y lo ideal es que queden en el túnel pequeñito que ha hecho en el trayecto en la esclera, para que no haya exposición de esta bolita, que es la punta de la óptica derretida. El doctor Gerardo Valvecchia, de Buenos Aires, Argentina, modificó la técnica de Yamane, ya que él ha encontrado que esta punta de la óptica, cuando está derretida, muchas veces no queda dentro de su trayecto en la esclera, sino que queda fuera, debajo de la conjuntiva. Y ha tenido uno o dos casos de endoftalmitis por comunicación de esta punta de la óptica con el interior del ojo. Muchas veces esta bolita de la óptica puede erosionar la conjuntiva, y esa es una comunicación directa con el interior y producir endoftalmitis. Entonces, este es un video cortesía del doctor Gerardo Valvecchia, donde básicamente, lo voy a adelantar, él hace una modificación. Él va a crear, esto es lo que él en el comienzo del video explica, que ha encontrado uno o dos pacientes en los cuales la punta de la óptica queda expuesta, como podemos ver aquí, debajo de la conjuntiva. Y aquí vamos a ver cómo ha tenido uno o dos casos de endoftalmitis. Entonces él busca que esta punta de la óptica, esta bolita, quede dentro de la esclera. Y para realizar, fíjese, los dos casos de endoftalmitis, producto de esta exposición de la punta de la óptica. Entonces él lo que hizo fue una modificación en donde hace unos bolsillos esclerales. Entonces, él, 2 milímetros detrás del limbo, él hace una incisión perpendicular en la esclera. Va a ser como un surco perpendicular, ya lo vamos a ver. Él abre la conjuntiva. La técnica original de Yamane es a través de la conjuntiva, es transconjuntival. Él abre la conjuntiva, cauteriza, y con un bisturí de diamante, 2 milímetros detrás del limbo, va a ser una incisión perpendicular al limbo, con una profundidad de 350 micras a 400 micras. Y con una aguja calibre 23, va a ser un mini bolsillo escleral. Y a través de ese bolsillo escleral va a introducir la aguja 29, calibre 29, la rota 20 grados y la introduce hacia el surco ciliar y sale debajo del iris. Igualmente hace el mismo incisión del otro lado, hace el mini bolsillo escleral, y a través de ese mini bolsillo escleral introduce la otra aguja calibre 29 y entra en el surco. ¿Ok? Entonces, posteriormente, bueno, él usa un mantenedor de una irrigación continua y hace vitrectomía anterior vía pars plana. Y posteriormente, después de realizar la vitrectomía anterior, en los casos que se necesite, introduce el lente con el inyector, y la primera óptica la ubica de una vez en una de las agujas, dentro de las agujas, para exteriorizar el óptica. Y la segunda óptica también le introduce en la segunda aguja y derrite la punta de cada óptica. Y después esa bolita la va a introducir dentro del bolsillo escleral. Esa es la modificación que le hizo Gerardo Valvecchia. Y como entonces la punta de la óptica derretida queda debajo de la esclera, y posteriormente cubierta conjuntiva, entonces ya no hay comunicación directa de la punta de la óptica con el exterior, lo que reduce significativamente la incidencia de endoftalmitis. En el 2013, el doctor Amar Agarwal publica su técnica,
en el Journal of Cataract and Refractive Surgery. Y básicamente él hace, esta es una cirugía realizada por la doctora Susan Jacob de la India, que trabaja con el grupo del doctor Agarwal, y él lo denominó Glue IO. Él usa pegamento tisular para hacer la fijación del lente y para colocarlo intraescleralmente y después la fijación del lente. Aquí vamos a ver. Entonces, él hace dos colgajos esclerales como si fueran de una filtrante del lado nasal y del lado temporal, 180 grados de separación. Y bueno, él aquí también está usando un mantenedor, no mantenedor de cámara anterior, sino una irrigación a través de pars plana. Y 1.5 milímetros detrás del limbo hace una esclerotomía de cada lado debajo del flap. Y igualmente vitrectomía anterior y coloca el lente en cámara posterior y por una de las esclerotomías toma la punta elíptica y la exterioriza a través de una de las esclerotomías debajo del flap escleral. Igualmente hace lo mismo del otro lado. Y posteriormente punta del áptica hace un túnel en la esclera, al lado del colgajo escleral, y ahí va a meter el extremo de la áptica. Luego coloca pegamento tisular debajo de la charnela escleral y pega los dos colgajos esclerales y encima la conjuntiva también con pegamento tisular. Nuevamente vemos cómo esta es una técnica que está destinada a en el 2021, el doctor Ángel, ¿me oyes? Ángel, ¿me oyes? La última que estabas explicando es la de Agarwal. Ok, allí. Exacto. Buenísimo. Ajá, entonces, esta es una cirugía, la técnica la inventó Amar Agarwal. Él hace básicamente dos flaps esclerales en el lado nasal y otro temporal, 180 grados de separación. Y dos flaps esclerales como de una filtrante. Y debajo del flap hace dos esclerotomías, una esclerotomía de cada lado. Y a 1.5 o 2 milímetros detrás del limbo. Y introduce el lente intraocular de tres piezas plegable con un inyector. Y a través de la esclerotomía con una micropinza agarra la punta de una de las ápticas y exterioriza esta áptica a través de esa esclerotomía y hace lo mismo del otro lado. Entonces, estas dos ápticas ya exteriorizadas afuera rebasa los límites de las charnelas esclerales. Entonces, con una aguja 25, el AC o 27, hace un túnel e introduce estas ápticas y luego le coloca pegamento tisular debajo de cada flap escleral y después cierra con la conjuntiva con pegamento tisular. Por eso es que llama la técnica Glue IO. Esta técnica también, igual que la técnica de Yamane, fue hecha para fijar lentes a esclera
sin sutura y con un lente de 3 piezas. Recientemente, el doctor Sergio Canabrava publicó su técnica en el Journal of Cataract and Refractive Surgery el mes pasado, en 2021, y él diseñó su técnica para fijar lentes tipo acreo. Los lentes intraoculares tipo acreo son aquellos lentes plegables de acrílico que tienen como 4 orejitas, 2 de cada lado de cada lente. Y Sergio Canabrava, con un Prolene 6.0, él lo introduce a través de 4 esclerotomías, que ya vamos a ver cómo las va a hacer. Aquí vemos cómo la primera esclerotomía la hace con una aguja 27, 2 milímetros detrás del limbo transconjuntival, y a través de esa aguja que va a pasar por el surco ciliar detrás del iris, va a introducir a través de la incisión corneal el primer Prolene 6.0. Entonces introduce el primer Prolene 6.0, la segunda aguja igual 2 milímetros detrás del limbo para pasar el segundo Prolene, y después cada extremo de Prolene lo pasa a través de las orejitas del lente acreo. Ya con el Prolene pasado a través de las ápticas del lente acreo, el tercer extremo de Prolene lo introduce a través de otra esclerotomía, y él introduce el lente intraocular con pinza, y el último extremo del Prolene a través de esta aguja, que es la 4ª esclerotomía, lo introduce y exterioriza este Prolene. Entonces el lente va a quedar fijo en 4 puntos en la esclera, y cada punta de Prolene lo va a cortar y derretir para que quede una bolita. Entonces, igualmente, él menciona que este extremo de cada Prolene 6.0, después de cortado y derretido la bolita, lo tiene que introducir en la esclera para que no quede exteriorizado debajo de la conjuntiva y no haya probabilidades de tener una endoftalmitis. Esta técnica, como vemos, fue desarrollada para fijar lentes intraoculares acreo, y en el mercado hay por lo menos otros 3 lentes intraoculares de otras 3 casas comerciales que tienen las ápticas al estilo de este lente acreo. Pero no funciona para lentes de pieza única de pieza única con diseño de ápticas al cual estamos acostumbrados, o para lentes de 3 piezas como lo vimos en la técnica de Yamani y la técnica de Agarwal. Mi técnica, que yo la llamé transfixión del lente intraocular plegable con politetrafluoretileno, que es la sutura Gore-Tex, ya sale publicada ahorita en la edición de marzo del Journal of Refractive Surgery. La van a encontrar en marzo publicada, y básicamente consiste en hacer una transfixión del lente intraocular plegable. Entonces, con un caliper marcamos de cada lado de la zona óptica del lente intraocular a 1 milímetro detrás de la base de la óptica 2 puntos para realizar las transficciones, con una separación de 2.5 milímetros estos 2 puntos de cada lado del lente. Aquí marcamos con un lente, en este caso un lente de 3 piezas, 2.5 milímetros de separación, y con la aguja de la sutura vamos de la cara anterior a la cara posterior del lente, luego de la cara posterior a la cara anterior, y el asa que se forma por detrás lo pasamos por el óptica, por enfrente de la óptica, hacemos el mismo procedimiento del otro lado, y ya tenemos el lente intraocular preparado. Esa marca que queda en el centro del lente intraocular producida por la pinza, esa marca desaparece en 5 a 10 minutos. Entonces, este es un paciente con una síndrome de pseudoefoliación que fue operado de catarata hace 10 años y vino a la consulta con el complejo capsular y lente intraocular sublujado. Entonces, igualmente hago 2 esclerotomías de cada lado, nasal y temporal, 2 milímetros detrás del limbo, cada esclerotomía con una separación de 4 milímetros entre cada par de esclerotomías, y hago un surco escleral
entre cada dos esclerotomías. Entonces, en este caso estoy lujando el complejo capsular y lente intraocular a cámara anterior para cortarlo, el lente, y extraerlo. En este caso, pues, corté el lente con una tijera. El iris sangró un poco por la presión que hizo el lente en el ángulo. Bueno, la presión que yo hice. Extraje el anillo de Sommering, los restos de anillo de Sommering. Y después de extraer el lente, hago una vitrectomía anterior. Y con el lente intraocular ya preparado, introduzco el primer extremo de sutura en cámara anterior y lo extraigo, lo exteriorizo a través de las esclerotomías, usando estas dos micropinzas, ¿ok? Con una micropinza introduzco la sutura en cámara anterior y con la otra a través de la esclerotomía la exteriorizo. Pliego el lente y lo introduzco a través de esta incisión de 3.5 milímetros, lo introduzco directo en cámara posterior y repito el mismo procedimiento de exteriorizar los otros dos extremos de sutura del Gore-Tex a través de las esclerotomías. Posteriormente, haciendo ajustes, anudo inicialmente el Gore-Tex, hago tres vueltas de cada lado, hago ajustes para centrar el lente, vimos cómo se centró un poco de un lado, ahí hago ajustes para centrarlo del otro, y después una vuelta de cada lado, corto los cabos y los introduzco dentro de una de las esclerotomías de cada lado. Y vemos cómo la sutura queda dentro del surco escleral. Después suturamos la conjuntiva con nylon 10-0 y un punto en la córnea. ¿Okay? Este es, en este caso, un lente de una pieza. ¿Okay? Igualmente, el mismo procedimiento. Marcamos con un caliper, cuatro puntos para realizar las transficciones. Y pasamos primero la cara anterior a la cara posterior del lente, y luego la cara posterior a la cara anterior, y el asa que se forma por detrás la pasamos enfrente de la óptica, igualmente del otro lado. Y cuando ya tenemos el lente preparado, vamos a introducirlo de la misma forma. Vemos cómo con esta técnica yo puedo fijar cualquier lente intraocular plegable, de una pieza, de tres piezas, de acrílico, de silicón, con ápticas, inclusive hasta ápticas en plato, no importa la forma de las ápticas, esa es la ventaja de esta técnica. Es más demorada porque tengo que abrir la conjuntiva, tengo que hacer cuatro esclerotomías, pero el lente queda fijo en cuatro puntos y el centrado es muy fácil. Igualmente, en este caso, pues, un paciente con una faquia o cirugía de catarata. Entonces, introducimos los dos primeros extremos de la sutura Gore-Tex y la exteriorizamos a través de las dos esclerotomías inferiores y con pinzas doblamos el lente, lo introducimos en cámara posterior y los otros dos extremos igualmente lo exteriorizamos a través de las dos esclerotomías superiores. Entonces, es una técnica que no es difícil, el lente queda bien fijo, es muy fácil el centrado haciendo pequeños ajustes. Ok, fíjense aquí tres vueltas y lo dejo un poco flojo para ir apretando para conseguir un centrado adecuado del lente. Y cuando ya lo consigo, le doy una otra vuelta. Aflojo un poco de un lado para apretar del otro para que el lente quede bien centrado. Igualmente, doy una última vuelta para anudar definitivamente la sutura y cortamos los cabos y los introducimos dentro de una de las esclerotomías de cada lado y igual vamos a ver cómo la sutura queda dentro del surco escleral y los nudos quedan dentro de las esclerotomías. Y después cubrimos igualmente con conjuntiva. ¿Okay? Aquí cerramos la conjuntiva
Y este es el aspecto final. Ahí fíjense cómo este nudo no había quedado completamente dentro, pero con las mismas micropinzas lo terminamos de introducir dentro de una de las esclerotomías. Este es el aspecto final. Este es un VM donde vemos el lente bien centrado, prácticamente sin nada de inclinación, sin nada de tilt. Y bueno, las tres ventajas de esta técnica de transfixión es que podemos utilizar cualquier lente intraocular plegable de una pieza, de tres piezas, con las ápticas de diferentes diseños. Podemos utilizar cualquier tipo de sutura, bueno, no cualquier tipo de sutura, varios tipos de sutura. Yo lo estoy haciendo con Gore-Tex CB8 y también lo estoy haciendo con Prolene 7.0. También se puede hacer con Mercilene con esta sutura PVDF. Y al fijar el lente intraocular en cuatro puntos, la estabilidad es excelente, el centrado es excelente y hay muy bajas probabilidades de tener inclinación o tilt del lente intraocular. Eso era todo lo que tenía que decirles. Excelente. ¿Se vio completo? Sí. Excelente, excelente, Ángel. De verdad que un millonzote de gracias. Okay. Ahorita hay unas preguntas y una solicitud de intervención, entonces vamos a pasar a darle la palabra a la... Bueno, primero te voy a hacer una preguntita que hizo la doctora María de los Ángeles Hurtado. La sutura Gore-Tex, ¿qué calibre tiene que tener? Sí, hay dos tipos de sutura Gore-Tex. Está la sutura Gore-Tex CB6 y la CB8. La sutura CB6 es la que usan en cirugía cardiovascular y es la sutura que nosotros no la usamos porque equivale a un calibre 5.0. La sutura Gore-Tex CB8 es la que usamos en oftalmología, tiene un calibre equivalente a 7.0. Pero la ventaja del Gore-Tex es que es una sutura blanca de muy fácil visualización, es muy maleable, no tiene memoria y aparte de eso es una cirugía que tiene una elasticidad y una resistencia tremenda. Todavía no se sabe el tiempo de degradación del Gore-Tex. Imagínate, lo usan en cirugía cardiovascular. Entonces, es la sutura ideal para suturar lentes a esclera. Pero como el Gore-Tex aquí en Venezuela no se consigue, y hay países en donde el Gore-Tex no está aprobado para su uso ocular, como son Estados Unidos, Colombia... Entonces, yo estoy haciendo la técnica también con Prolene 7.0 y 8.0. Porque la idea de mi técnica es que sea versátil, que yo pueda usar cualquier lente intraocular plegable, sea de acrílico, sea de silicón, y que pueda utilizar varios tipos de sutura. No solamente obligatoriamente el Gore-Tex, sino que también puedo utilizar Prolene. Estoy buscando la sutura PVDF, que es una sutura bien interesante, que no se consigue aquí en Venezuela, en Colombia se consigue, y también Mercilene 8.0, que también se ha utilizado para fijar lentes esclera. Entonces la idea es que no depender de un tipo de lente y de un tipo de sutura. Ok. La doctora Sadie Garavito, saludos, te pregunta... que en tu técnica no visualizó bien si la sutura la agarras con una micropinza o con una aguja. Fíjate, para hacer las transficciones en el lente intraocular, yo hago la transficción con la aguja y la sutura. Cuando termino de hacer la transficción del lente intraocular, que el lente intraocular ya está preparado con la sutura, le corto la aguja, porque ya yo no necesito más la aguja. Y cuando voy al ojo, está el lente intraocular con sus extremos, con su sutura, e introduzco el extremo de cada sutura de Gore-Tex sin la aguja y lo introduzco con micropinza. Con una micropinza la introduzco en cámara anterior y con la otra micropinza, a través de una de las esclerotomías, voy a cámara anterior, la agarro de la otra pinza, como menciona Warwal, con una técnica de handshake,
y exteriorizo ese, cada extremo de Gore-Tex. Ok. Y el doctor Rafael Granadino te pregunta si el pasar el asa por debajo es para evitar iritis por contacto. No, la idea de pasar el asa por delante de la óptica es como para trancar el lente que no corra de un lado a otro, ¿okay? Fíjate que yo paso la sutura que a la cara anterior a la posterior y luego de la posterior a la anterior, entonces el asa que se forma por detrás yo lo paso delante de la óptica para que quede trancadito el lente, para que no se mueva como si estuviese una cortina en un tubo, que tú mueves la cortina a través del tubo. Exactamente. Sin embargo, con los lentes intraoculares de silicón, como el material de silicón es más blandito, ya no estoy pasando el óptica cuando uso silicón y uso el Prolene 70, esa asa no la paso por el frente del óptica porque con la presión de la sutura me dobla la unión de la óptica con el silicón, porque el silicón es muy blandito. Entonces lo paso directo. Esa asa no la paso por dentro de la óptica en los lentes de silicón con el Prolene 70. Pero con lentes de acrílico y Gore-Tex, sí paso esa asa por enfrente de cada óptica. Ok. Mira, nos pide la palabra el doctor Jorge Galué, que quiere hacer un comentario. Doctor Galué, ¿puede encender su micrófono y su video y nos hace sus comentarios? Hola, buenas tardes, ¿me oyen? Sí, perfectamente. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes a todos. Bueno, ¿no? Excelente. Yo creo que de las técnicas que hay para sutura de esclera, yo creo que la tuya es una de las mejores. Yo creo que tú reuniste un poquito de cada cosa para hacerla bien, bien, bien buena. En verdad, esa idea de los cuatro puntos, por supuesto, le da una estabilidad mucho mejor al lente intraocular cuando lo fijamos en esclera. Y es una técnica que, como dices tú, es fácil de hacer, ¿no? Yo creo que cualquier cirujano con un poquito de experiencia la puede hacer y eso es muy bueno para todo el mundo. Otra cosa que te quería comentar es que yo siempre he tenido esa curiosidad. Yo me acuerdo la primera vez que yo vi esa cirugía en un congreso, esa cirugía la hizo el doctor Chariot, ¿ok? Por primera vez yo se la vi a él, que era pasándolo un lente de tres piezas y agarraba el asa y la... Entonces, bueno, de pronto, en los años siguientes, el doctor Aragual la agarró y le puso el glue y la llamó el glue, fijación con la pega, ¿no? No sé, y el crédito se le quitó al doctor Chariot, que fue el que hizo la técnica. Simplemente el otro ahora lo único que hizo fue ponerle el glue, ¿no? No sé, yo creo que eso hay que cambiarlo un poquito, pues yo creo que el mérito en verdad lo tuvo el doctor el alemán Chariot. Eso es verdad, eso es cierto. Pero siempre, bueno, lo que pasa es que sí, para que es difícil. Él sí la popularizó, bueno, no se le puede quitar los méritos al doctor Aguar, es decir, siempre está dando charlas, etcétera, toda esta cosa, popularizando las técnicas, diferentes técnicas. Empezó con las, ¿te acuerdas? Con las microfacos. Bueno, es un tipo súper, súper, súper dotado, vamos a hablar así en la oftalmología, ¿no? Pero sí, yo creo que eso hay que dar el mérito al doctor Chariot también un poquito, que nunca lo nombramos y fue el que empezó con la técnica. Él fue el primero. Ese era el comentario. Sí. Como dicen, sí. Al César lo que es del César. Sí, Jorge, tienes toda la razón. Hay una cierta confusión porque el primero que tuvo la idea de colocar las ápticas dentro de la esclera, en un túnel intraescleral, fue él, Gábor Chariot. Tal vez hay un poquitico de confusión porque en los artículos que Gábor Chariot ha publicado dos artículos.
en uno, yo pienso que fue error de quien escribió el artículo por primera vez. En un primer artículo, él sale como Gábor S. ¿Okay? Pero resulta que Gábor es el nombre, no el apellido. Y en su segundo artículo aparece como Chariot G. Entonces, Chariot es el apellido y G, Gábor, es el nombre. Entonces, esa discrepancia entre los dos papers, el primero y 3 años después el segundo paper, yo creo que confundió un poco a la gente. Y aparte de eso, vino Yamane en el 2014 y publicó la técnica que es básicamente inspirada en la técnica de Chariot. Lo que pasa es que Yamane utilizó unas agujas calibre 29 y hizo el paso tal vez un poco más simple que el de el doctor Chariot. Entonces ahora todo el mundo recuerda a Yamane. Todo el mundo habla de Yamane, la técnica de Yamane, la técnica de Yamane, la técnica de Yamane. Y nadie recuerda al doctor Chariot, que fue el que, en realidad, como dices tú, Jorge, fue el que tuvo la idea, el concepto de ubicar las hápticas dentro de la esclera. Aguarwal lo simplificó porque no hizo esos túneles con aguja ni nada, sino que él hizo 2 charnelas de trabeculectomía. Sí. Y exteriorizó las hápticas a través de esas charnelas, entonces, y le puso pegamento tisular, y entonces por eso lo pone Glue Ayol. Ahora, la gente que aprende las dos técnicas dice que yo he hecho las dos técnicas. En verdad, la técnica de Wargual es más simple, más fácil que la técnica de Chariot y que la técnica de Yamane. Es una técnica más simple. Pero indudablemente, como dices tú, el mérito inicial es del doctor Chariot. Ángel, aquí te hacen una pregunta súper interesante. El doctor Jesús del Castillo, en vista de la cantidad de esclerotomías, ¿usas antibióticos intravitrio? ¿Cómo es el riesgo de endoftalmitis? Mira, sí, en realidad son 4 esclerotomías. Esas esclerotomías quedan en parte ocluidas por la misma sutura Gore-Tex y la sutura queda dentro del surco escleral. Y me han preguntado que si los pacientes hacen hipotonía en el posoperatorio por comunicación de estas esclerotomías. Yo hasta ahora no he visto hipotonías en el posoperatorio. Y no, yo no uso moxifloxacina o cefuroxima intracamerular en estos pacientes. Es decir, en los estudios de prevención de la endoftalmitis con antibiótico intracamerular, dice que sí se puede utilizar antibiótico intracamerular en pacientes que no tienen cápsula, pero a la dosis adecuada para evitar toxicidad retinal de la moxifloxacina o de la cefuroxima. Pero yo particularmente no, en estos pacientes no uso antibiótico intracamerular. E intravitros tampoco, por supuesto. Intravitro tampoco. Claro, posteriormente, como todos sabemos, estas esclerotomías terminan cicatrizando con la cicatrización escleral y terminan ocluyéndose del todo. Pero en verdad que hasta ahora no hemos tenido ni endoftalmitis ni hipotonía posoperatoria. Bueno, quisiera darle la palabra al doctor Antonio Perazo para que nos transmita sus comentarios. Bueno, muchos saludos para todos en toda parte del mundo. Verdaderamente, cuando nosotros pensamos en colocar un lente suturado al surco es porque perdimos el soporte capsular. Al perder el soporte capsular, queremos poner un lente intraocular, pero no lo queremos colocar en cámara anterior, sino queremos colocarlo detrás del iris. Entonces, las opciones, cuando se pierde el soporte capsular, es la sutura, o la sutura, el anclaje del lente intraocular, algún elemento que quede ahí atrás. Las técnicas son múltiples, uno se pone a revisar y realmente la gente le da la vuelta según los recursos que tenga en el momento para lograr la técnica, vamos a decir, que domine más y que garantice la estabilidad del lente
y la solución del problema del paciente con la, el mínimo, mínimo trauma posible. Yo recuerdo que hace muchos años, no recuerdo el nombre, pero un mexicano me dijo, no, vamos a suturarlo al sulcus, y ya ese tema de las charnelas es muy complicado, es muy laboriosa, porque entre paréntesis, todas estas técnicas, como lo vieron, muy bien explicado por el doctor Pineda, son muy laboriosas, bastante laboriosas. Y otra cosa es que siempre, pero siempre, como se pierde la barrera o la, el límite entre, entre la cavidad vítrea y la parte anterior del ojo, por supuesto que está involucrado el vitrio, y si está involucrado el vitrio, también puede estar involucrada la retina, y no hay que ser tan alegre con las posibles tracciones vitrioretinianas que produzca esa manipulación del segmento anterior. Entonces, el mexicano me decía, no, pero ya hablando de lo laborioso y que está implicado ya el vitrio y la retina, me decía que me olvidara de las charnelas, que hiciera varios nudos, como 6 o 7 nudos, los acostara y le pusiera la conjuntiva encima, y que eso funcionaba perfecto. Bueno, eso no funcionó perfecto, eso con el parpadeo constante del paciente, obviamente todos los pacientes, una extrusión de la sutura con la molestia que eso puede producir allí, y tuve que cambiar en muchos pacientes, anclarle el lente intraocular al iris o hacer otro tipo de anclaje a la esclera. Verdaderamente, bueno, Ángel, te felicito, hiciste un trabajo muy interesante con el anclaje del acrios, que da 4 puntos de queda bastante, se le nota que es bastante estable, también las maravillas por la manipulación que proporciona el Coretex. Simplemente que el Coretex, yo nunca lo he usado, no tengo experiencia con él, pero se ve que se manipula bastante bien. Nosotros también en el IMOP desarrollamos otra técnica, pero me parece que vamos a prolongar mucho la charla, y en otra oportunidad se las daré. Pero sí les quiero hacer énfasis que de la importancia, como está involucrado el humor vítreo, nosotros siempre hacemos una vitrectomía total, porque ahí nos hemos encontrado con la sorpresa que en esa vitrectomía se han detectado desgarros retinianos con relativa frecuencia, porque hubo una ruptura de la cápsula posterior, contracciones, etcétera, y en gran porcentaje de ellas se producen desgarros. Entonces, en esa vitrectomía ya más profunda con equipos que puedan visualizar la cavidad vítrea, nosotros podemos observar los desgarros y tratarlos oportunamente, sea cual sea la técnica. Entonces, la idea que yo quiero dejar aquí es que el objetivo es no causar más daño al que ya tiene el paciente, que es un paciente que tuvo una cirugía complicada o, por alguna razón, como síndrome de Marfan o pseudoefolación del cristalino, etcétera, por otras razones, ha perdido el soporte capsular y nosotros tenemos que recolocar detrás del iris un lente intraocular con el mínimo trauma posible. Y hay también muchas técnicas donde quedan elementos debajo de la conjuntiva, llámense nudos, llámense el derretimiento de esa sutura de prolene, que yo no he tenido experiencia, pero no me convence mucho porque yo no sé a qué profundidad en un grosor de la esclerótica lo voy a dejar. Entonces ahí tengo mis dudas, por eso no la he hecho. Y la posibilidad pues, de que el paciente tenga un endoftalmite dando esos elementos debajo de la conjuntiva, ya sea puntos o ya sea parte de la óptica de los lentes. Eso todo hay que ocultarlo, ya sea con flaps o con lo que sea. Y procurar al paciente también no llevarlo a otra cirugía más, sino que se le quede solucionado permanentemente el problema de la fijación del lente intraocular.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Antonino. Sí, Carolina está pidiendo la palabra, la doctora María Carolina Hurtado. Adelante, Caro. Gracias, Ceci. Bueno, yo tenía dos preguntas, pero una de ellas la acaba de responder el doctor Perazo, que era acerca de la necesidad de hacer una vitrectomía total en estos casos, en lugar de una vitrectomía anterior, previendo algún problema en retina periférica que pasara desapercibido, pero ya lo contestó. La segunda pregunta para Ángel es que entendí que él hacía los dos puntos para la transfixión del lente a 2.5 milímetros de distancia el uno del otro. Pero, sí, digamos, ¿a qué distancia del borde de la óptica hacia adentro? Porque, digamos, tiene que haber una distancia segura para que no se nos vaya a desgarrar la óptica, ¿verdad? Sí, la distancia uno toma, por eso es que lo hago, como quien dice, detrás de la base de la óptica. Cada óptica en la unión con la zona óptica, esa es la base de la óptica, un milímetro detrás de esa base, marcamos esos dos puntos que tienen una distancia de 2.5 milímetros entre sí, y con esa distancia es suficiente y no se desgarra el punto de transfixión, no se desgarra por la sutura. Sí. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, buenísimo. De verdad que estoy súper satisfecha. Yo quería hacer un comentario, Cecilia. Adelante. Sí, lo que dice Antonio es 100% así, tal cual. Todo elemento que cause una protrusión debajo de la conjuntiva se va a erosionar en algún momento. Sea nudo de sutura o sea la punta de la óptica derretida, pero si queda debajo de la conjuntiva y no está cubierta por esclera, con el parpadeo se va a terminar erosionando, la conjuntiva, y eso es un potencial punto de entrada para cualquier germen y causar un endoftalmitis. Entonces, por eso todo nudo o toda punta de la óptica que esté derretida tiene que quedar dentro de la esclera o debajo de una charnela, como sea, porque si no va a causar problemas. Ahora, hay un grupo de oftalmólogos, de cirujanos oftalmológicos, que dicen que para ellos la solución es más simple. No hacen ningún tipo de técnica de fijación de lentes esclera, sino que usan los lentes Artisan parafácicos, y colocan este lente Artisan retropupilar. Ya hemos visto varias técnicas para colocarlo retropupilar, y la idea es que el lente Artisan no quede en cámara anterior, sino en cámara posterior, queda anclado al iris de lado y lado, y ellos dicen que es una técnica mucho más sencilla y que evita todos los inconvenientes de las técnicas de fijación de lente esclera. Igualmente hay personas que les gusta fijar los lentes intraoculares de cámara posterior a iris, y bueno, hay personas que les gusta, en caso seleccionado, usar lentes de apoyo angular, de cuatro apoyos angulares, el tipo Kelman Multiflex. Entonces, bueno, depende de cada preferencia, cada cirujano. A mí particularmente, con el paso de los años, cada vez nos hemos desencantado más de los lentes intraoculares de apoyo angular. Cada vez más vemos descompensaciones corneales, disminución progresiva del contagio de células endoteliales con lentes glaucoma, de apoyo angular. Glaucoma, exacto. Entonces ya no los usamos. Y bueno, y en cuanto a las técnicas de fijación del lente al iris, es interesante, yo nunca lo he hecho, siempre me dio por la fijación del lente de esclera. Sí, yo pienso que en general, revisando todos los trabajos, todos los casos que uno, bueno, tiene oportunidad de ver o de hacer, al final estar, como diciéndolo popularmente, jorungando mucho el iris,
en unos ojos que ya de por sí, ¿sabes?, han tenido una complicación, pues yo también, sí. A mí me gusta más esclera, a mí no me gusta estar fijando al iris y ni hablar para nada de apoyo angular. Yo creo que las complicaciones que se ven horribles, no solo corneales, es que también glaucoma, son demasiadas, no vale la pena exponer al paciente a un apoyo angular teniendo todas estas opciones. Fíjate que por aquí claro. Dice el doctor José Garay que le encanta tu técnica porque precisamente, y más nosotros aquí en Venezuela que solemos tener recursos un poco más limitados que en otras partes del mundo, pues nada, no nos paremos por no contar de algún material, sino que hay muchos materiales que puedes utilizar y tú le haces tu transfixión a tu lente y lo fijas, pues, y lo fijas en cuatro puntos que le da muchísima estabilidad. Así que bueno, cuando hagamos el primero con tu técnica, Pineda, te lo grabamos y te lo contaremos. Gracias, gracias, eso espero. La idea es que se difunda, ¿no? Que le sea de utilidad a la gente. Claro, claro. No, excelente. De verdad que te agradecemos gigantemente, Ángel. De verdad que es súper didáctico. Me encantó la presentación. La discusión, además, me pareció de súper altura. Y solo recordar a los que se conectaron tarde que nosotros en nuestro programa docente de la parte de segmento anterior y de glaucoma, que la hacemos en conjunto, vamos a estar haciendo presentaciones todos los miércoles, solo que una vez al mes va a ser un invitado especial externo con algún tema que hemos escogido. El próximo, dentro de un mes, va a ser el doctor Oscar Bullón, que nos va a presentar manejo de las cataratas blancas o intumescentes, ¿ok? Pero van a estar viendo por las redes que todos los miércoles, ya de mano de nuestras fellows, se van a estar haciendo presentaciones de casos interesantes, de revisiones de trabajos que hayan sido, digamos, de reciente publicación, y todas sus sugerencias son más que bienvenidas. De verdad que les damos las gracias a todos los que se conectaron. Esperamos contar con ustedes en todas nuestras actividades. Y bueno, cuenten ustedes también con nosotros. Cualquier pregunta, cualquier aporte que quieran hacer para el bien de la formación de todos nuestros oftalmólogos venezolanos, pues es más que bienvenido. María Belice hizo una pregunta que me parece interesante. Ok, no la vi. Dice... ¿Alguna consideración con respecto al lente hidrofóbico o hidrofílico y posibilidad de opacificación de la óptica a mediano plazo? Sí, la diferencia entre el material hidrofóbico e hidrofílico, desde el punto de vista técnico, sí hay una diferencia. El material hidrofóbico, como el lente Sensar AR40 de tres piezas, es un material un poco más rígido. Entonces, cuando vamos a hacer las transficciones, tenemos que agarrar el lente intraocular con una MacPherson, no en la mitad del lente, sino más cercano a las áreas, a los puntos de transficción, porque el lente a veces cuesta un poquito pasar la aguja. Entonces, intentando hacer las transficciones, se dobla el lente y se nos hace un poco difícil hacer la transficción. Si agarramos con la MacPherson más cercano a los puntos de transfixión, nos va a costar menos. Los lentes acrílicos hidrofílicos, el material es más blandito. Entonces, para hacer la transfixión es mucho más fácil. Mucho más fácil. Agarramos el lente por la mitad con una MacPherson y podemos hacer las transfixiones de forma más fácil. Y esa marca que deja la pinza en la óptica del lente desaparece más rápido en los hidrofílicos y un poquitico más lento en los hidrofóbicos, pero nunca deja marca permanente. Desaparece de 5 a 10 minutos. En cuanto a la opacificación general de la óptica o pacificación en general de la óptica debido al trauma, pues, con la aguja. Sí, no, ya tenemos más de un año de evolución de estos pacientes. Y no hemos visto ni opacificación de la óptica,
ni desgarro de los puntos de transfixión, ni tampoco degradación de la sutura. Entonces, hasta ahora va muy bien. En verdad que hasta ahora va muy bien. Bueno, buenísimo. Nada, si no hay más dudas ni aportes, pues ya damos cierre. Excelente, repito, la exposición y este panel de discusión posterior estuvo espectacular. Espero que todos lo hayan aprovechado y nos seguimos viendo entonces en la vía por Zoom. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Antonio, a todos los amigos de Limbonk y a todos los asistentes al webinar. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, gracias, Ángel. Gracias, doctor Galvez, por su participación activa y a todos los participantes que nos acompañaron en esta charla. Feliz fin de día. Chao. Un abrazo a todos. Hasta luego. Abrazos a todos. Hasta luego. Chao. Chao.